Es un honor que estén en el instituto. Los niños están listos. Por acá, por favor. Hola, pimpollos. Niños, vamos. Ay, mira el pasito de vals, qué bonito. Bonita, señor. Don Bartolomé Bedoya Agüero, benefactor de nuestra institución, ha llegado hasta aquí para elegir a uno de ustedes. El afortunado niño que don Bartolomé elija, sin importarle su pasado delictivo, gozará de un hogar. Y tal vez llegue a ser algo parecido a un ser humano. Hay poco tiempo, señor. ¿Comenzamos? Sí, Tina. ¡Oh, flaquito! ¡Chiquitito, demasiado! Oh, malnutrida, pobre solcito. ¡Qué lindo pelito tenés vos! Escúchame bien. A mí nadie me empuja, ¿escuchaste? ¡Esa! Esa es nuestra chica. ¿Y ustedes quiénes son? Tu nueva familia, querida. Tu nueva familia. Créanme, esta chica no les conviene. No solamente es ladrona, es peleadora, incendiaria. ¡Es una rebelde! Todas las ovejas descarriadas pueden volver al rebaño, ¿no le parece? No, ¿ya conoce al señor Bartolomé? No elige a los chiquitines con la cabeza, sino con el corazón. Muchas gracias por todo. Mañana le hago llegar un jamón y pasado venimos a buscar los papeles de la guarda. ¿Vamos, sweetie? Bienvenida a tu nuevo hogar. Esta es una historia que sé, así de memoria, ya ves. Cuentos de la abuela, si tomas la sopa. Quería era ser su dulce princesa y creer que él la raptaba y la hacía su reina sobre un gran caballo blanco o en un descanso. Baila, baila,
¿Me decís de qué te reís? No, nada, nada, nada. Dale, ¿de qué te reís? Nicolás es flojo para escalar montañas. Así que Nicolás es flojo. Mira, con una mano me agarro, con la otra tomo agua. ¡No! ¡Paredón, paredón, paredón! Ahora, si querías agua, no hay más. Una beluga, querida. Toma un poco de sol, che. ¿Para qué te doy un día de descanso? Esto no le puedo dar a mis invitados, está reseco. A la cocina solo se puede entrar en horas de comer. O si te toca cocinar, claro está. No te arriesgues a romper ni una regla. ¿Está claro? Ah, arriba, nunca. Zona prohibida para vos. Andando. No te dejes amedrentar por Justin. Parece rígida, pero en el fondo es un dulce de arándanos. Pimpollo, unas pocas reglas para una sana convivencia. Respetando a los demás, me respeto a mí mismo. ¿No es súper divertida esta casa? ¿Cómo era tu nombre? Marianela. Mar, ¿comiste? Los chicos, ¿dónde están los chicos? Llévalo, llévala que conozca a los chicos. Ah, los vas a amar. No sabes lo que son. Son hiper. Tenés una mirada muy dulce. Dulce. Tranquila. Acá estás a salvo. Ya te sacamos del horror en el que estabas. Sin poder lograrlo, yo lo voy a lograr, papá. Mi viejo se murió sin encontrar la isla Audamón. Yo la voy a encontrar, papá. Te juro por Dios que la voy a encontrar. ¿Entendés? ¿Eso fue un mimo? No, no. Sí, fue un mimo. No, no. Entremos. Pase. Pase, no puede pasar nada malo. No hace ruido. ¿Eh?
ese ruido. Tranquilo, estamos mejor acá que en un hotel. Tranquilo. No, no hay más. Bueno, vamos. Molly, soltame, no puedo avanzar, no puedo avanzar, sí. Soltame, está todo bien. ¿Qué pasó? Caralo, caralo, otra. Es un caucásico, no pasa nada. Vení, avanza. Avanza. No, Molly, sabe más. Espíritu, ¿quiere venganza? Oh, oh. ¿Qué fue su ruido? Pasá, Molly, pasá. No lo puedo creer. Es el colmo del arqueólogo. Salvado por un faraón. Dame ese reloj. Vení acá. ¿Qué haces? Dame esa ladrona. No la escucho, señora. Considerate que ya estás echada. La pizza es para artistas, ¿sabes? Para gente como usted puede ser muy peligroso. Ah, ¿sí? Sí. Yo voy a entrar igual, ¿sabes? Vení acá. ¡Uy! Si viene la chuta, nos meten sopre. Seguro que tu hermana se hace tomar búsqueda, Leanne, sagrado. Estamos cerca. Estamos cerca. Te puedo asegurar que vamos a encontrar la isla de Audamón. La vamos a encontrar. ¡Viejo! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Llegamos, viejo! ¡Cristo! ¿Está bien? ¿Están las dos? ¿Están las dos? ¿Qué haces? ¿Cómo llegaste hasta acá? ¿Qué pasa, pa? Vos. Acá, cuando se duerme, solo se respira. Ni un solo ruido. La noche es como la muerte. Está hecha para descansar. Vamos a tener que hacer algo con ese pelito. ¿Qué hay en esa bolsa? Es mía. Acá no hay nada tuyo. Acá todo es de todos. Acá se comparte, ¿sabes? Olés. Ropa limpia en el placar. Debe haber algo de tu talle, de alguna niña que ya no está entre nosotros. ¡Tina! ¿Qué es? ¡Acá estoy! ¿Qué es ese griterío? ¿Aleli vino por acá? Pero si estaba con ustedes. ¿Dónde está tu hermana? Estábamos en el dios de un jotraba y... ¡Shh! ¡A callar! ¿Esta la nueva? Está buena, ¿eh? Ay, no, ya se puso. ¿Qué pasó? Estábamos en un circo. ¿Y? ¿Qué hicieron? Quiero la verdad. ¿Qué hicieron? Robamos. ¿Buena cantidad? ¿Y qué pasó entonces? Y un tipo se avivó. Sí. Gritó y se armó bardo. Después una minita salió a defender a Lelí. Y nosotros rajamos, pero ella no sé.
Salen ya a buscarla. ¿Qué quieren? Que hable y nos denuncie a todos. Eso quieren, eso quieren. ¡Ya! ¡Ven! ¿Y vos, querida? Mejor báñate. ¿Límites? ¿Qué estás buscando? ¿Que te mande un colegio pupilo? No me vas a meter pupilo, pa. Quería ver la piedra. Sabía que la íbamos a encontrar. ¡Y la encontramos! ¡La encontramos! ¡No, no, no festejar! Cristóbal va a poder morirse escalando montaña. Ahí tienes razón. ¿Qué pasa si te pasa algo? ¿Yo qué hago? Yo me muero. ¡Pa, la piedra es sagrada! Sí, es sagrada, es verdad, es sagrada. Venga, venga a verla. Venga a verla, mira lo que es la piedra. Mira lo que es la piedra. Bueno, ahora nos falta nada más saber qué significan las inscripciones y tratar de adivinar las coordenadas para llegar a la isla. Ahí va. ¡Por esto, un sensor de peso! O la maldición de los espíritus. Mucho cine y mucha religión. Ah, bueno. La combinación perfecta. No puede pasar nada. ¿Qué es ese ruido? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¡Hijo! ¡Hijo, tranquilo, no te muevas! Puede haber más trampas, no te muevas. Vos quédate quieto. No te quiero cortar la nariz u otra cosa. ¿Qué haces? Te dije que no te muevas. El huevo. Gracias, hijo. Gracias por venir. Gordito, mi amor. Excavador de mi corazón, perforador de mi alma. Soy yo, Mal, el amor de tu vida. Ufa, nunca te encuentro, che. Nunca me atendés. Bueno, nada, estoy preocupada por tres cosas. Primero, no quiero que te olvides que mañana hago una fiesta en tu honor, ¿sí? La segunda, ¿a qué hora sale tu vuelo? Tengo pánico de que no llegues, amor. Y tercero, te amo mucho. ¿Vos me amás? Ay, no me vas a contestar, ¿cierto? Espero que me ames. Mi amor, acordate, si viajas en primera, pedite salmón, que está buenísimo. Si viajas en turista, no comas, que es un asco. ¡Chao, Gordi! ¡Corre, te crees! Bueno, las cosas, a ver. Toma toda la platita. Toma, ya pagué la naftita, ¿eh? Rompimos el chanchito y hicimos una vaquita. ¿Te queda cielito lindo? Ay, miniatura. La verdad que a mí me duele ver el circo mandando esas cosas. Viste, ya no es como era antes. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Ya los viejitos no están y... ¿Se acuerdan que éramos como una familia? Y al no estar ellos, hay algo que se perdió. Mística. No hay eso. Ya sé. Pero los viejitos no podían vivir toda la vida. ¿De verdad te vas? ¿Vas a ir a buscar a tu familia? Mis familias son ustedes, chicos. Mi rueda cambió de dirección y yo estoy siguiendo esa dirección. ¿De qué vas a vivir ahora? ¡De trabajar! ¿Qué voy a hacer? Si soy feliz haciendo lo que hago. Todavía tengo manos y tengo pies, puedo hacer un montón de cosas. Mira, mañana me salió justo una fiesta donde tengo que salir una torta y animarla. No me llores. Bueno. Pero yo estoy bien. Van a ver, estoy bien. Bueno, vamos, que se me va a saltar. Vamos. Sé que hay un cuento para compartir, donde se escribe una historia feliz. Quisiera mostrarte lo que te va a ir muy bien. Si me das un mundo mejor, todos mis sueños te doy. Para vos,
cuando lleguemos a la piedra tenemos que volver. Tenemos que seguir, pa. No, no, a ver si entendés un poquito. Yo tengo que seguir. Vos tenés que ir al colegio. Vos te volvés por esa, ¿no? Che, ¿qué es esa? ¿Qué es esa? Tiene nombre esa, Malvina, ¿eh? ¿Cómo se llama? Malvina. Ah, bueno, entonces decir Malvina, no esa. Yo no vuelvo nada más que por ella. Todo cargado. Dice cargado, móvil. ¿Es el lugar de donde vamos a África a buscar a mamá? Mamá. Mamá. Móvil, ¿me dejas hablar con mi hijo? Mamá, solos. Lo de mamá, ¿sabes qué? Mamá. Mamá que te escribió una carta. Que está enferma, pero se está por recuperar. Y que mientras tanto no la vayas a visitar, pues no quiere que te contagies. No importa. Tranquilo, no la vas a ver. Pero no es el momento ahora. Pero... Hijo. Ey, yo sé que la querés ver a mamá. Y la vas a ver. Pero ahora no. No es el momento. Subí el avión, dale. Ey. Sí, cagar a padre cuando mentira, hijo. Yo no miento. Idealizo. Ah, buena. Ah, me rompiste el ojo. Qué mano pesada que tenés. Jódete por asustarme. Bueno, no te asustes. El gusto es mío. Soy Tacho, vos. Marianela, ¿no es que los varones no pueden estar en el cuarto de las mujeres? Bueno, hay un montón de cosas que no se pueden hacer acá. Pero ya te voy a ir mostrando mis trucos. Ay, mira, igual no creo que me quede mucho tiempo. ¿Qué te pensás ir? Mira, esto no es un hotel, pero es mucho mejor que otros lugares. ¿De dónde venís? ¿Es un reformatorio? De dónde vienes ya no importa. It's the past. Y el pasado se borra cuando cruzan esa puerta. Lo importante es el futuro, the future. Un futuro lleno de esperanzas, Pimpollo. No me mires, Marty, ¿eh? No me mires. ¿Qué pasa, Mal? Esa es Malvicha, la hermana del jefe. Que no me mires porque estoy caminando el vestido. Y si me miras, trae mala suerte, Marty, ¿ok? Trae mala suerte que lo vea el novio y el vestido de novia. ¡Ridícula! No me digas ridícula. Estoy súper estresada. ¿Cómo quieres que no te diga ridícula? Si no me nunca me pierdes nada. ¡Malo! ¡Tonta! ¿Me queda divino? No, divino no. Te queda gorgeous. ¿Quieres un té? Sí. ¿Me puedes hacer un té, por favor? De Tilo. Gracias. Yo voy. Tilo. Barty, vení, ayúdame con los tacos, por favor. Que no sé si ponerme color plateado o color plata, de verdad. Cualquiera de los dos te va a quedar magnífico. Escúchame, ¿hablaste con tu prometido? Viene, ¿no? Hablé y está trabajando, está muy ocupado. Y no le digas mi prometido porque todavía no es mi prometido, ¿okay? Mi vida es tu prometido. Y si no lo es, va a ser otro. Lo importante es que te cases y cobrar la herencia. Barty, o me caso con Nike o no me caso con nadie. O soy la mujer de Nicolás Bauer o soy soltera. Y pobre, Mal. Soltera y pobre. ¿Qué tendrá este Bauer? Mal, come here. ¿Todavía sin bañarte, vos? Ay, ese pelito, por Dios. Vamos a tener que hacer algo. ¡Ya! Bueno, Garancho. ¿Hay alguien atrás? Ahora metió un sapito. Ojalá que se pueda comer muchas moscas y cucarachas esta noche. ¡Ay! ¿Estás bien? Dijiste cucarachas y me dieron ganas de vomitar. Ay, a mí también me dieron ganas de vomitar con tus arcadas. Me marea el auto. No estoy acostumbrada. Yo tampoco. ¿Por qué robabas? Perdón, ¿me vas a pegar? ¿A pegar? ¿De dónde sacaste eso?
Los grandes le pegan a los chicos. Sí, los grandes, los malos, los feos y todos los que tienen ese parapapá de cosas son los que le pegan a los chicos. Pero yo no tengo ese peripipí de cosas, ¿no? Che, ¿qué te pasa, Rama? No puedo dormir. Porque la enana no aparece. Es muy chiquita. Ella va a aparecer. Mejor tenés que preocuparte por lo que te van a hacer a vos por haberla perdido. Lindo nombre, Leli, ¿no? ¿Dónde vivís? Con mi hermano, en una casa. ¿Ah, tenés un hermano? ¿Y qué hace tu hermano? Es inteligente. Qué lindo tener un hermano así, ¿no? Vos sos buena. Ya mañana voy a ver qué es lo que hago con vos, ¿sí? Quiero invitarte a conocer. Algo bueno está viniendo. La vida que lo siento acá. Donde no existe el dolor. Desayuno, no sin antes decir la oración. ¿Y cuál es la oración? Gracias, señor Bartolomé. Perfecto. ¿Ya puedo? ¡Ansiosa! Vamos a recordar antes las normas de convivencia. 1, 2, 3 y... Come quien trabaja, no se habla del pasado, no se pisan zonas prohibidas, siempre pido permiso, nunca contesto no a una hora. No es lo mismo, Violeta, que Lila. Por favor, che. Justin, por favor, ayúdame con los preparativos de la fiesta, que no se organiza sola. Estoy instruyendo a la nueva. ¿La nueva? Ah, pensé que era un nuevo. Soy mujer yo. ¡Arriba! ¿Qué dije sobre contestar? Además, ¿no te parece demasiado grande la palabra mujer para vos, chiquita? Tomá, lee esto, estudialo. Te lo tomo en 2 horas. Ocupate, Justin, por favor. No sabes leer, ¿no? ¿Pero quién te dijo, nene? Callate. ¡Gordo! ¡Malvina! Escuchame bien lo... ¿Cómo andás? Bien, recién llegamos. Oh, ¿y por qué no me llamaste? Porque te estoy diciendo que recién llegamos, mi amor. Ay, ven y verme, gordo, que te re extraño, porfa. No, mejor no vengas, que estoy horrible. Me ves después cuando estés espléndida y divina, dale. ¿Dónde estás vos? Ahora estamos en un hotel hasta que consigamos casa y después seguramente vamos a conseguir casa. ¿Y me extrañás? Sí, extrañé. Que sí, que te extrañé, Malvina. ¿Por qué decís mi nombre bajito? No, lo que pasa es que estoy con el nene. Después yo te llamo. Sí, tengo ganas de verte. Obvio que tengo. Sí. ¿Cómo no voy a que vas a hacer todo eso? ¿Y qué más? Bueno, te mando un beso. En el cachete, un beso grande. Bueno, después nos vemos, Gordi. Dale, que está re lindo mi vestido. Después te lo quiero mostrar. I love you so much. ¿Qué pasa? Sí, el cachete. ¿Qué pasa? ¿El cachete que es mi novia? ¿Qué pasa? Vení acá. Tengo una idea. Nosotros tres nos vamos a bañar. Primero vos, por favor, que no, ya. No, te lo pido, por favor. Ya ninguno de los dos puede convivir con Mowgli. No tiene mucho olor, Mowgli. Decí la verdad. ¿Será tu novia? No quiero, ¿eh? ¿No quiero qué? No quiero que... ¿Pero quién te dijo que podés elegir si querés o no conocer a mi novia? Vos te vas a bañar, quieras o no. Y vos también. No. Y escúchame, después de bañarte, vamos a ir a buscar un disfraz para la fiesta. El mejor para vos. No. ¿No qué? No, que quiero bañar. Dale. No. No, está bien. ¿Está bien? No está bien. ¿Ah? Yo leí en un libro de psicología infantil que no, dice no que me sí. Vas a agarrar como el otro día, ¿eh? No te voy a agarrar. El libro dice que si no te querés bañar, no te bañás. Te lo permito. Está todo bien. Papá está cambiando. Está tratando de pegar un cambio para que vos te sientas como más a gusto. Saluda al tío, bañarse, chao. Hasta luego. No puedo más, de verdad.
Mira, 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 decime cómo tengo que hacer para ser un buen padre, por favor, decime cómo yo lo hago. Estar confundido con Tristo Bola o con novio. Novia. Novio, novio, no, no, no estar seguro de novio. No, 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 no pasa por novia, no pasa por no estar seguro. Quiero hablar bajito, no quiero que escuche. Viste que yo nunca estuve tan comprometido. Y la última vez que estuve como muy pegado a ella, ella después agarró y me... No quiero que me pase lo mismo. O sea, vos me preguntás si yo estoy seguro. No, 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 estar seguro. Tiramos pedos. ¿Qué? Tiramos piedras. Pregunta, Diu. No entendí otra cosa. Yo no necesito tirarle piedras a los dioses para preguntarle si la quiero o Malvina. La quiero. La quiero morir. Acá vas a aprender a ganarte la vida. Yo ni loca trabajo. No es trabajo. Acá los niños no trabajan. Los niños son frágiles. Cualquier esfuercito de más y se quiebran. No es trabajo, es un oficio. No es oficio, es un juego. ¿A qué niña no le gusta jugar a las muñecas? Odio las muñecas. Acá vas a aprender a quererlas. ¿Cómo anda mi pimposo? ¿No son divinas las muñecas? Acabas de hacer algo súper, hiper... A ver esas manitos. Mostrame las manitos. Dame, dame las manitos. A ver. Muy bien, muy bien. Ahora, quiero que agarres esa muñeca y le pongas un vestidito. Yo que vos elijo el verde. Peda, Elite. Vestido. Te dijo, verde. Bueno, bueno, Tina, bueno, déjala, déjala tranquila. Dale libertad. ¿Qué sería del arte sin la libertad de expresión? Arte, 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 para vivir en arte. Yo, señor, la pondría a robar. No la veo en esto. De a poco, Tina. A la rata hay que sembrarle el veneno para poder atraparla. Vamos a endulzarla un poquito, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. ¡No! ¿Qué hiciste? Bueno, bueno, bueno. Veo que sos un poco torpecita con tus manitos. No te preocupes. Vos re tranqui. Ya vamos a encontrar un oficio más... más para vos. ¿Qué cosa? Limpiar el cuarto de las niñas. Lo quiero pulcro, como velatorio de campo, ¿está claro? Anda, capullito. Dale tiempo. Es un diamante en bruto esta lacra. Hay que pulirla. No seas vinagreta, che. Tírale una sonrisa por lo menos. Ahora digo yo, la chiquitita, Aleli, no aparece. ¿Qué hacemos? Me preocupa. Justin, darling, forget it. Olvídate. Vamos a ir a buscar a Aleli. No aparece. Llegale pronto a los contactos si no la vieron. Hasta que no aparezca, no laburamos. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, esa solidaridad me mata! ¡Qué lindos valores! ¡Nunca los pierdan! Que trabajen. Yo me encargo de la nena. Sí, señor. Ya escucharon a don Bartolomé. Él va a encontrar a la sanguijuela. A mi hermana la busco yo. ¿Qué querés? ¿Volver a la calle? ¿Terminar en un reformatorio? No. ¡Eso querés! ¡A trabajar! Dale, Rama, ponle onda. Presencia escénica. Así estás espantando a la gente. No puedo, pienso en mi hermana. Dale. Disculpe, se pueden acercar un poquito para acá. Por favor, venga para acá. Somos de Rumanía. No tenemos padre. Madre sin trabajar. Por favor, una ayuda. Eso, venga, venga. Acérquense, vale, con nosotros. Eso, con las palmas todos juntos, dale. Venga, niño, venga. Oh, muchas gracias. Se lo bendiga. A ver, este señor, vale, con nosotros. Venga, venga. ¿Te vas a poner el disfraz? ¿Te lo vas a poner? ¡Mira cómo me pongo ese disfraz! No te bajo, entonces. No te bajo, ¿eh? Para que parezco bebito, no me gusta. Bueno, está bien. Vamos a ponerte el disfraz. Dale, tenemos que llegar a la fiesta de Malvina. ¿Por qué una bebida para vos? ¿Está mamá? No, no, pará, a ver. Hijo, vos sabés que mamá y yo nos separamos. ¿La dejas abandonada porque está enferma? No, no, no la dejo abandonada. Tu mamá estuvimos hablando. Mejor lo dejamos ahí, ¿sí? Sí, sí, tenés razón. Aparte estamos apurados para llegar a la fiesta, así que mejor vamos. Uy, mira qué lindo el show. Vení, vamos a ver.
Lindo lío se armó por ese reloj, ¿eh? Para comer. Ay, no. Bueno, me parece que se nos rompió el coso. Bueno, no sé, igual dicen que siempre que todo humo paró, ¿no? ¿Lo arreglamos? Eso, ahí. Ahí, ahí está. Ahí está. Alice, ¿cómo estamos? ¿Eh? A trabajar. ¡No, no! Alelina, pero... ¿Dónde está la nana? ¡Alelilita! Ah, pero esta nana tiene un pelo de lenta. ¿Está pasando bien, hijo? Sí, dame una moneda si le doy a los chicos. ¡Ah, ese es mi hijo! Me parece muy bien. Encontraste a la billetera y ahora mismo se le va a tirar de vuelta. Toma. Dale, dale. Billetera, me falta la billetera. Me robaron la billetera, me robaron la billetera. ¿La tenía? Yo también. ¿Cómo vos también? Me robaron la billetera. Mi billetera. ¡Esta! ¡Esta es la ladrona! ¡Sí! ¡Ladrona! Sí, Zunco. Alelí, una chiquita divina. Salió ayer y no volvió. Quería pedirle a la gauchada que si la encontraron en alguna dependencia, me la traiga. Muchas gracias. Como siempre, muy atento. Gracias, Zunco. Un abrazo al Comi y buen fin de... Ah, puntualidad, dos puntos. Que vengan cuando quieran. ¡Vamos, vamos! ¡Acelere, por favor! ¡Por Dios! Yo no entiendo por qué no se maneja el remis esta gente. Vamos, apúrese, camine rápido, que no tengo todo el día. Este es el vestido de mi hermana, le chinga un poco. Hay que hacerle unas pinzas a los albies. Vengan por acá, les voy a mostrar ahí el gazebo. Instálense por ahí, vamos. Y usted, largue esa pala y métase en su habitación, que tengo invitados. A ver si me los espanta todavía. ¿Dónde se metió? Estoy muy agitado. ¿Estás agitado? No. ¿No? Bueno, listo. ¡Atillemos la zona! No, no, no. Ya está, ya está. Hijo, ya está, ya está. No busques más, ya está. Listo. Que nadie se quede con la billetera, que la use para comer, para comprarse algo. Una linda experiencia, una linda aventura, pero ya está. Mamá me dejaría. Hijo, a ver. Mamá no está acá. Yo estoy con vos. No está por tu culpa, porque vos la dejás abandonada. Cristóbal, hijo. Hijo, ay, qué lindo padre. Digo, qué padre, qué lindo. Ay, qué suerte que tiene la mamá. Sí. Ay, cielo, basta. Siempre me hace igual. Tengo que salir de acá ya. Ay, qué lindo. Lindo, ¿dónde te metiste? ¿Cómo hago para salir de acá ahora? Muchas gracias. ¿Salen por la puerta de servicio? Por la puerta de servicio, qué propina. Entonces la bailarina se va a meter ahí, ¿no? A usted no le importa, mocoso. Con el resto. Y desde ya les digo, no quiero ver ni la punta de un pelo de ninguno de ustedes durante la fiesta. Quiero que se queden en la habitación.
y en silencio. Silencio de cementerio. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí. Bien, a ver qué tenemos hoy. ¡Va, va, va! ¡Ritmo! ¡Yeka! ¡Yeka, yeka, yeka! Por lo que pasó con Alelí, ya van a tener un correctivo. ¿Querés agregar otro a tu lista? Perdón, no pude afanar más. ¡Ah! Billetera de cuero marrón con apliques en crudo y verde que le robaste a un señor mayor de pantalones negros. Ah, viste que la tenías. Muy bien, a ver. Entre todos hicieron una suma de... ¡Ay, qué pobreza! 335, ¿sí? El 10% para cada uno sería 33,50. Muy bien. Ahora, con lo que pasó con Alelí, les voy a descontar 50 a cada uno, cosa que hace un total de 200, ¿sí? O sea que ustedes me están debiendo a mí 166,50, que se les serán descontados de futuros trabajos. Pero... ¡Gracias! ¡Pero nada! ¡A callar! ¡A la habitación! ¡Va! Y silencio. Mucho silencio. A ver vos, nueva. Acá. Vas a cocinar torrejas con las sobras del mediodía, ¿está? Pero yo no sé cocinar. Justamente. Aprende. Podés empezar por batir huevos. ¡Tranqui! ¡No sigo, por favor! ¿Te acordás del polvo volátil que compramos en Ibiza? Bueno, parece que no es volátil. Es todo duro. Oh. Si me pegas un horror. Bueno, acompáñame al cuarto. Yo te ayudo. Ustedes, chiquitos. Ya les veo en los ojos la cantidad de maldades que tienen planeadas. Soy paciente y divina con ustedes. Pero me llegan a arruinar la gran fiesta y me van a conocer. ¿Escuchá? La nuevita rebelde. ¿Me escuchó? Repito. La nuevita rebelde y sorda. ¿Me escuchó? ¿Eh? ¿Me escuchaste? ¿Mm? ¿Mm? A mí no me toca. ¡La mataste! ¿Y ahora qué hacemos? Operativo para conseguir algo de morfe. Todo bien con vos, pero tus torrejas estaban horribles. Ya sé. Enana, metete abajo donde ves tiene alguna nami y trae muchos sándwiches, dale. No, 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 ella no. Suficiente con lo del circo, che. Déjame, Roma, tengo hambre. ¿Llegó el candidato? Todavía no, señor. Mirá si no viene, che. Tanto despliegue para nada. Ay, el tiempo que corre. Si no la caso a Malvina, nos perdemos una gran parte de la fortuna. Nos perdemos, señor. ¿Se habrá aburrido él? Es que mi hermana tiene tan poco roce, pobrecita. En fin. ¡Hermana! ¿Qué no me trajiste un vinito para mí? Dale, mejor rajemos, dale. Con la cura lo que hicimos a Malvilla. Vamos. No, no, no me voy a quedar. ¿Te pensás ir? Mira, haz lo que quieras. Pero si ellos te quieren encontrar, te van a encontrar. ¡Bien! Señoras, señores, el doctor Nicolás Bauer, arqueólogo eminente y prometido de mi hermana. Muchas gracias. Me digan a parar prometido muy seguido porque está mi hijo acá con eso. ¿Cómo que te vas a casar? No. Querido Nicolás. Sí. Oh, joven Chris. Bienvenido, por fin lo conozco. El servicio por la otra puerta. No, 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 no. Él es mi amigo, mi mejor amigo. Ah. Perdón. Bienvenido. No, 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 no. ¡Usted, Cauco! No, 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 no,
Perdona, lo que pasa es que viene otra cultura, habla diferente a nosotros, pero va a estar todo bien. Espera, ¿eh? ¿Qué se dice? Tacanono. ¿Qué se dice? Tacanono. ¿Qué se dice? Paredón, paredón, paredón. Que es perdón, perdón, perdón. Claro, 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 claro. Bueno, como diga el ninja, ya traigo a la novia. Lindo. Nakatukulu. Takutulu. Ofulu. Papá. ¡Pasa, Mónida! ¿Dónde vas? ¡Llegó tu novio! Meses preparando todo esto y te agarra un ataque de tonta. Y te pusiste las lentes de color verde peluquera nomás. Igual te quedan bastante naturales. ¿Qué pasa? ¿Que no hablas? What the hell? ¡Vamos, vamos! Ah, está jugando, es así, pero... ¿Qué? No, no quiero paso. Adiós, es no gustar novio de mi cola. Novia. Novia, novia, novia. No aclaré, ya está. Ajá. Bien. Esa es la verdad. Macaloco. Macaloco. Macaloco con Malvina. No estoy bien, no sé, no estoy como medio bajón, no me siento como antes, me siento mal. Entonces, ¿dejar novio, no, novia? No sé si dejar novia. ¿Terminar? Terminar tampoco, pero... Quiero terminar, ¿cómo hago? Ayúdame, por favor. Ayúdame. ¡Mala medida! Pará, sutil. Mira la comida que hay. Esta ropa me da calor. Vamos, vamos. La señorita Malvina Bedoya Agüero. Esos ojos son preciosos. Nunca lo vi así. ¿Mujer se fue? ¿Nunca la dejar? No, no, nunca. Nunca la voy a dejar. Nunca la dejaré. Nunca la dejaré, nunca me dejará. Estoy completamente enamorado de esa mujer. ¡Enamorada! Olvídate de todo lo que te dije. No sé qué me pasó, no sé qué me pasó. Me miró, me mató. Nunca la vi así. Estoy enamorado. Amo a esa mujer. Estimados, nada, mi mal, pensar que la vi dar sus primeros pasitos. Y nada, bueno, ahora es toda una mujer. Os va a deleitar cantando un aria de Madame Butterfly. ¡Bravo! ¡Maestro! ¡Bravo! Hay que ayudarla, chicos. Pasa. Mal. 5, 6, 7, 8. For once in my life, what I won't let sorrow hurt me. Not like it's hurt me before. For once, I have someone I know won't desert me. I'm not alone anymore. For once, I can say, this is mine, you can't take it. Long as I know I am love, I can make it. Once in my life, I have someone who needs me. Hey,
todavía no sabía que te amaba tanto. Vayamos lejos, mi amor, lejos de acá. Mis ojos pueden llevarnos hacia otra realidad, que sea un mundo mejor y la verdad no sea triste. Te juro que existe, existe ese lugar. Su hijo.